Hola amigos de Al Día con la Iglesia. El día de hoy, en nuestra sección de Un Minuto para la Familia, hablaremos sobre el tema de cuidados paliativos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estos son un planteamiento que buscan mejorar la calidad de vida de las personas que padecen una enfermedad mortal y de sus familias. Eso se realiza a través de la evaluación y detección temprana de la enfermedad y de un tratamiento para el dolor. ¿Por qué se dice que los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida? Porque tanto los pacientes como los familiares atraviesan dificultades inherentes a la enfermedad, ya sean de orden social, psicológico o espiritual. Para esto, un grupo de profesionales de la salud apoyan emocionalmente a lo largo de la enfermedad y en el proceso de duelo a las familias. Vale la pena resaltar que los cuidados paliativos buscan centrarse en las necesidades específicas de cada paciente, respetando sus valores y la confidencialidad. Pero, ¿qué enfermedades requieren de los cuidados paliativos? El cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la tuberculosis, entre otras. Finalmente, los cuidados paliativos deben ser proporcionados por las organizaciones de salud. Si desea conocer más acerca del tema, comuníquese con el teléfono 322-7700, extensión 1920. Igualmente, los invitamos a que estén pendientes de los cronogramas de los centros de pastoral familiar, donde se llevarán a cabo a lo largo del semestre talleres sobre el tema El papel de la familia en la enfermedad.